estamos listos. ¡Eso! Un super circuito que tenemos pendiente del día de mañana. Empezó la gozadera y empezó la acción, Cami. De una vez, ¿vale? De una vez. Arranquemos con la primera ronda de hoy del circuito de ayer. Vámonos en 3, 2, 1. ¡Empieza! Y empieza con agua y empatado. Les recuerdo, este super circuito está empatado. 2 para cobras, 2 para leones. Impresionante, Pitbull. Vamos. Impresionante, no, Pitbull. ¡No! ¡Pero qué frío! Vamos, Guaquita, vamos. Está haciendo un frío en la ciudad de Bogotá, pero tremendo. Y el agua, ay, ay, ay. Qué grande, Pitbull, impresionante este chiquitín. Arrancando con eso, miren ahí, velocidad, rápido, potencia, manos fuertes. Dale, tremendo. Toma rápido esto, te va elevando la jaula. Vamos a definir quién se lleva este supercircuito. ¿Qué dicen en casa? Las cobras, los leones, las cobras, los leones. Esto terminó empatado y hoy lo vamos a desempatar. Está en juego 50 puntos más un dado. Así que vamos, las cobras, vamos arriba. Vamos, Obi, vamos. ¡Eso! Hoy Malejas los pone a marchar. Es la general Restrepo. ¡Eso! Ya se van a dar cuenta por qué. Hoy me marchan, me hacen el favor. Ya no tiene nada, tiene que tomar rápido. Toma la ventaja, qué bonito, rápido. ¡Uy, brincando, casi se lleva la estructura! Llegando, vamos, pasando. Bien, Obi, mejoraste mucho el tema de la piscina. Muy bien. ¡Qué frío! Yo no dejo de pensar en el frío, por Dios. No, hermano, no. Yo me tuve que poner hoy chaqueta porque esto está tremendo en Bogotá. Mira, no puedo ni hablar. Y de verlos esa agua. ¡No! ¡Listo! ¡Vamos! ¡Eso, vamos! Pasa aquí, pasa allá. ¡Vamos! Bien, Potro. Estás recortando, Potro. ¡Vamos! Pero el frío. ¡Vamos! Lo tiene el jaguar. Rápido con el último trapo. Avanza, Potro. Rápido, haciendo lo mismo. Lo cuelga y rompe piernas, vamos, para definir. Dale, que se puede, Potrico. Se aproximan el jaguar punteando. Se puede, Potro. Ya llega, toma el jaguar. Le va llegando el Potro. Se aproxima, le mete velocidad, rápido. Es enganchar y tocar. Lo enganchas el jaguar. ¡Ay! ¡Para los leones! ¡Qué lindo! ¡Qué gran ronda! ¡Wow! Pitbull, Kevin y remata Tevi. Bien, equipo, bien, muchachos. Hemos hecho 3 rondas de hombres. Hemos ganado 3 veces 1000 leones. Bien, muchachos. Bien. Vamos bien. Chicos, buen trabajo. Venga para acá, Pitbull, ven para acá. Yo aprecio mucho lo que tú haces, especialmente. Todos aquí son muy buenos, pero es que estás demostrando una velocidad en un juego que exige estatura. Y estás llegando primero que todos, hermano. De verdad, debo reconocerlo, Pitbull. Y bien, hermano, porque aquí hay momento para todo y mereces esta oportunidad. No hay secretos, es trabajo duro, dedicación y que a uno le guste esto y querer mejorar siempre. Yo entreno todos los días para mejorar. Sin duda. De a poquitos y ahí vamos. Y tienes a los mejores. Míralos, sí, aquí están. Pues también tenemos un el equipo. Jaguar, Kevin y Pantera. Hey, ustedes, una pequeñita recomendación y continuamos con más rondas. Eso está tan bueno que merece hacerlo de una vez. Segunda ronda del día de hoy, prepárense. Vamos, mi Peco, toda la confianza, preparadas en 3, 2, 1, ¡empieza! Vamos, chicas. Ay, 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 mucho frío. Vamos a ver si la Pecosa supera pues esta parte que ayer le iba costando. Vamos bien, empezamos bien. Vamos, mi Peco, la última. Avanzando, es la vencida, pasando, Peco. Se agarra, va a Shalom. Listo, saliendo. te fuiste, Shalom. ¡Lo logró, Peco! ¡Y se fue! ¡Vamos, Peco! ¡Duro! Va decidida, Shalom pega el brinco, rápido llegando, cayendo rápido. Tomando el trapo, la Peco se que no se deja. Tienes que meter más velocidad, avancando. Viene ahí, rompe piernas. Fuerza en las manos, potencia en las piernas. Rápido pasando, llegando hasta el final. ¡Wow! Increíble esto que acaba de hacer la Peco. Dale. Y ya viene todo. Y hay una sola respuesta para ello. Una sola respuesta. Ya te la voy a contar, Cami. Ándale, hay motivación extra. ¡Vamos! ¡La jaula está arriba! Además con la bolsa. Tiene que enganchar y tocar la campana. ¿Te fuiste? Bien. Toca la campana aquí. Y toca la campana ya. Bien, Peco. Bueno, ¡Vamos, Lau! Esto es muy importante porque ayer se me había quedado. Vamos, mis muchachas, vamos, mis leonas, que lo podemos conseguir. ¡Vamos! La competencia es en vivo. Viene aquí, va pasando, se cruzan de hoy. Ya no tiene nada, tienes que seguir rápido. Tenemos a Laura en la ardilla, rápido que da la voltereta. ¿Cómo no hizo Nati? Avanza rápido que le engancha, rompe pierna rapidito. Salta. Sin parar. Vamos, Lau, tú eres una dura con esa cuerda. Alando, dale, ¡Duro! ¡Duro! Ya va a llegarle ahí. Ya la tiene. Se van por la bolsa al tiempo.
Oh, por Dios. Enganchando y se van. ¡Campana y eso, campana! Ay, vamos, Alvita, como lo sabes hacer tú. No, bueno, Alba, si es que ya ahí ya todo cambia, mírame esto. No. No. Bueno, Tati, vamos a meterle, mi leona, vamos a meterle. ¡Qué frío! Apenas tratan de respirar. No, ahí se acabó todo con ese salto de esta mujer. Vamos, que la ronda de todas las mujeres la hemos ganado nosotras, las mujeres Cobra. Pues con Alba. Vamos. Mira ese salto que hacen en esa piscina. No solo con Alba, no demerites el trabajo de las otras mujeres. No solo con Alba. Mándame a Dayan, que está aquí, mándala a jugar. No, porque Dayan no ensayó el circuito el día de ayer, pero que lo haga. No lo ensayó el día de ayer, estaría en desventaja. No lo ensayó el día de ayer, ¿cómo la vas a mandar? Pues atentos, Cobras, porque engancha. Y aquí hay... ¡Campana! ¡Lindo, lindo! ¡Bien, mis chicas! ¡Para las Cobras! ¡Bien, chicas! Han ganado todas las rondas. ¡Felicitaciones, mujeres! ¡Felicitaciones, hombres! No podemos mandar a Dayan porque ya no ha ensayado el circuito. Ah, ya. Pero si quieren que vaya una mujer de allá, yo lo hago. El abuelo, mira, me encanta. Eso, Dayan, así no haberlo ensayado, lo hago con la que José escoja. Eso me gusta, eso es lindo. Bueno, pero tengo que decirles algo. Me gusta mucho la emoción, pero por seguridad no se puede realizar esta ronda. Si no hay un ensayo previo, definitivamente no se puede hacer. Perfecto, perfecto. Seguimos entonces con las tres mujeres que lo han hecho increíble. Hola. Una aclaración. Cuéntame. Realzar el trabajo o sobresalir o resaltar el trabajo de Alba, quien admiro un montón, no significa que demerite el trabajo de las otras dos chicas, pero claramente Alba está sola allí, es que es tremenda. No, Alba, pero yo creo que es un trabajo en equipo. Y es un trabajo en era equipo lo que y es más. No, está bien. Tú siempre resaltas el trabajo de Alba. Sin duda, es sobresaliente. Y necesitamos resaltar el trabajo de todas porque también Alba sola no sería lo mismo si no estuviera con su equipo. Claro. Entonces, así es. Si no se trabaja en equipo, podemos tener a la mejor, a la estrella que es Alba, pero si no se trabaja en equipo, pues no pasaría nada, ni pasaría lo que está pasando en este momento, que vamos arriba a las Cobras. Cada quien ve las cosas como quiere. Estoy resaltando el trabajo de ella. Bueno, yo veo vamos a la siguiente que hay ronda. Otra ronda más vamos. Que lista. Preparados, mis leones, vámonos en 3, 2, 1. ¡Empieza! Con mucha agua, pasando a esto apenas comienza. ¡Vamos, Lau! Casi con problemas de lado a lado, tiene que pasar rapidito, brincando, saliendo del agua muy fría. Se apoderan ahí de los barros, te salió Laura en la ardilla. ¡Duro, Lau, duro! Le mete velocidad, ya ingresando en el túnel, se cruzan, una saliendo, una entrando. Con velocidad. ¡Eso, Lau! ¡Opa! Vuelta Karina, rápido en el aire, llegando, toma el... ¡Ey, se fue! ¡Ya engancha! ¡Rompe piernas, velocidad! Salta, sin parar. Toma ventaja, Nati, llega a la cuerda. ¡Vamos! Ahora es Laura, claro. Los músculos se entumecen, el frío se apodera de su cuerpo. ¡Ya está nada! ¡Vamos! La tiene ahí que enganchar. Último, vamos, se aproxima, va por la bolsa. Tiene que enganchar para eso, irse. Eso, que quede claro, no es solamente Alba. Opa, pues le dio tremendos segundos. Y ahí sigue avanzando. Agua fría para comenzar. ¡Qué frío! Pero ellos la dan toda. ¡Vamos! El que gane el supercircuito sumará 50 puntos y lo que saquen en el dado. La competencia es en vivo aquí en el Canal 1. La competencia es en vivo y en directo aquí en Guerreros Cobras versus Leones. Camilo Tello que les narra. Ahí avanzando. Duro, la jaula se eleva. Están dándola toda. Avanza Wakanda, toma la bolsa, la va enganchando. Tiene que hacerlo rápido el pitbull. No tiene nada, tiene que engancharse. ¡Listo, va con la campana, rápido que la toca. Viene el pitbull, se va. ¡Vienen los últimos! ¡Vamos, Potro! ¡Vamos, Potro! ¡Que sí se puede! Al agua, va pasando. ¿Quién gana aquí? El Potro sabe que tiene que guinito tras él y ahí chocando, ¡por Dios! ¡Ay, ay, ay! Pega el brinco, vuela. Llegando, engancha, se va. No hay diferencia de nada. ¡Vamos, mis chicos! El que ¡vamos, pare, Potro! Pierde. ¡Au! ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, Potro! Que aquí estuvieron salta, Potro salta, y Wakanda. Salta, sin parar. Llegando a la jaula. ¡Están a nada! La campana espera. Potro, Kewin. Te fuiste. Y aquí ¡eso! Hay. ¡Campana!
chicos así. Y mandamos a Laura. Y fue Lau, y fue Lau. ¡Ay, ay, bien, ay! Bien, equipo, eso es trabajar en equipo. Duro, apretado esta ronda al final, de principio a fin, porque así fue. Arrancando la ronda que llegaba ahí, teniendo un potro en la delantera que salió como corriendo en hipódromo. Un Keguinator tratando de cogerlo, pero ahí supo por qué se le dice rompepiernas a esta estructura. Ay, y mía, ahora qué nada. Juego más emocionante. Esto está bueno, Cami, que comienzo el programa. Nos calentamos. Creo que ya el frío se ha ido en este estudio. Solo se respira. La cosa subió está caliente. La temperatura. Vamos a la siguiente ronda. Preparados. En 3, 2, 1. Con agua comienza. Y ahora, ¡uy! Se lanza como un pescado. ¡Ay, por Dios! Pero ¿cómo se lanza? Aprovecha y sale, cruzándose rápido en el túnel. Tiene que meterle más velocidad. Ahí avanzando, tenemos a Tevi, tenemos a Wakanda que se lanza. ¡Vamos, ya pasa vamos, por los aros, rápido con el trapo en mano, lo van enganchando, rápido, se van al rompe piernas. Atentos en casa a esto. Potencia en las piernas, fuerza en las manos. Eso acelera, es consistencia, acelera, saliendo, acelera, saltando. Ya se libera, va por el otro. La jaula que la jala con fuerza. Elevándose, elevándose. Bolsa en mano, son 10 kilos, la van ganchando, se preparan. Toca la campana y al agua. ¡Ay, mi Peco otra vez! Ah, no, va Tati. Y después va la Peco, ¡ay, Dios! ¡Uy! No, es que miren esto, esta mujer, Dios mío. Ya vamos, salieron vamos. Del agua. Bueno. Avanzando. Vamos, Tati, vamos, vamos a intentarlo, vamos, vamos a trabajarlo, Tati, vamos. Toda la ventaja, Albita, toda la ventaja. Brincando con fuerza, los aros llegan ahí, ahora todo en el trapo. Alba que ingresa rápido al rompe piernas. Brincando, 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 brincando. Se va liberando rápido, llega a la jaula, la va elevando. Tati se va directo a eso. Vamos, Tati, vamos, hasta el final, vamos. Unos segundos apenas de diferencia que se podrían bien mantener o acortarse. O alargarse. Ya tocó la campana para cobras, ingresa ahora Shalom, le va metiendo. Dale, más Shalom, Tati. Tú puedes. Tienes que enganchar la bolsa y tocar la campana. ¡Vamos! Listo, te fuiste, eso, dale. ¡Ay, por Dios! ¡Vamos! Toca la campana, hace la partida. Miren, ahora en la Pecosa. Pero es que el esfuerzo eso. Que tiene que hacer Shalom y la Pecosa es bastante duro. Miren eso, saliendo ya primero, la Pecosa la tiene que alcanzar si quiere luchar este vamos, punto. Vamos, Peco, ¿tiene? Saliste, Shalom. Lógralo, lógralo, eso ya me deja feliz. Ya pasó, bueno, ya superó esta prueba y ahora tiene que correr más rápido. Shalom que llega no ahí, la confíes, Pecosa la persigue, no te va confíes, llegando, no tiene te que confíes. Tomarla rápido. Engancha, va por ella, ahí se lanza con toda, no hay tiempo que perder. Con velocidad, la podría alcanzar en el rompepiernas, va enganchando, va llegando, se va cansando, le vamos, llegó salta, la Pecosa. Salta. La tiene ahí, la tiene ahí. Avanza el salón, la Pecosa está ahí. La campana que espera. Dos chiquisas súper poderosas. Vamos a ver quién gana. ¿Qué dicen en casa? Shalom, la Pecosa. Shalom, Pecosa. Shalom, Pecosa. Shalom, Pecosa. Se van por la bolsa. La tiene ahí. Shalom. Viene, la dejó, eso, se fue. ¡Qué lindo! Con el poder de las pecas en punto. ¡Gran! ¡Punto! ¡Para los Pecosos de Leones! Miren, este punto y no era tiene... ¡No la Tatiana, era la Pecosa! Este punto tiene un valor incalculable. Uy. Para nosotros. Esta mujer ayer no wow. lo lograba, no lo conseguía. Estuvo frustrada todo el programa. Y es increíble que hoy ya ha logrado pasar la piscina dos veces y no solo eso, nos acaba de dar el punto. Peco, gracias por tu esfuerzo. Y por trabajar un poquito más, porque solo trabajando más logramos las cosas, ¿no? Yo quiero darle un mensaje a los niños que nos ven. Rendirse nunca es una opción. Luchen por lo que quieren, luchen por sus sueños. Puede ser que demore lograrlo, pero siempre tengan en cuenta en la vida, en el trabajo, en el estudio. Nunca se den por vencidos. ¡Qué lindo! ¡Bravo! Y tenemos unas imágenes, ¿no? Por allí. Una Pecosa reflexiva. De ella, tremendo. Ahora les voy a mostrar algo, porque es que esto que está ocurriendo hoy tiene una razón de ser. Ya les voy a mostrar. Mientras tanto, Mal está con Shalom, que es la otra cara de la moneda. Claro. Y que también está dándolo todo y se está rompiendo el alma y dejando el pellejo allí, pero a veces las cosas no salen. Ah, vamos a ver qué es. Dice ahora Shalom. Así es, me pareció muy lindo lo que dijo la Pecosa, tiene toda la razón, la persistencia, aquí persistimos. Es más, salimos primero de la piscina con Shalom, pero creo que al final, ¿qué pasó, Shalom? No, sí, pues
Madre, jugó una mala pasada la respiración. Lo de ayer de la pecosa, admirable, porque venció lo que, pues estaba superando lo que le pasaba y nada, pues me ganó y lo siento por mi equipo, la verdad me duele mucho, pero nada. Vamos, vamos, que todavía hay más rondas. Bien, Shalom, vamos, que sí se puede. Bien, vamos, para arriba, vamos. Para arriba y para adelante, claro que sí. Bueno, pues se vuelve a empatar esto y apretada la cosa. Bueno, acá han pasado un montón de cosas bien importantes, momentos decisivos de compañerismo aquí. Se resalta sobre todo la amistad y ojo, recuerden que esta semana tenemos la semana del amigo, así que ojo a todo lo que pase. ¡Uy, qué bien! Importante. Hay momentos amigos, además que aquí hay muchos momentos amigos. Uf. Pueden ser de verdad rivales en la camiseta, pero son amigos, son parceros. Mira Shalom de otro equipo resaltando lo que hizo la pecosa y así es, y así debe ser. Aquí son todos parceros y se ayudan en los momentos difíciles. Ya veremos cuál es el momento de hoy. Preparado, ronda de hombres nuevamente. Vámonos en 3, 2, 1. ¡Empieza! Guerreros al agua, pasando ahí. De Pitbull a Trucha, vamos. No, impresionante, grande Pitbull, vamos. Ya se lanzó, ya se pasó. Tiene que meterle más velocidad, arrancando el agua fría. Que ¡métele, métele, potrico! ¡Ay, ay, ay! Un choquecito ahí y ahora avanzando. Le va metiendo velocidad, rápido que se va con el trapo, la va enganchando. Te rápido al rompe piernas. Salta, salta, grande, salta, Pitbull, salta, grande, salta, Pitbull. Salta, salta, sin parar, sin parar. Ya se la apertura. Vamos, vamos, métele, 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 potro. Llega primero, rápido empieza a elevar la jaula de hierro. Arriba, arriba. Bien, Pitbull, con sin una parar. Ventaja importante. En el primer intento, grande Pitbull. Suena la campana aquí. Que enganche potro y suena la campana ya. Con mucha velocidad, consistencia, eso, eso, persistencia, métele. Hasta el final. Miren, ¡simpa! ¡Ay, qué pasó! Vamos, Obi, vamos. Se iba resbalando la máquina. No es una máquina de agua. ¡Vamos! Ya va saliendo bien, ahí. Bien, Tevi, bien, Tevi, bien. Ya engancha. Hace el paso. Toma eso. ¡Se lanza! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos, 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 Tevi, vamos, Tevi. Ya tiene que pasar, ahí viene Jorge, lo engancha, jala ahí. La máquina se acerca, se sienten pasos de animal grande. Ya va a llegar. Dale, 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 Obi, con toda ahí, con toda. Toma la bolsa de peso, Tevi, métele, engancha, métele, se va. Campana ahí, queda la última. Vamos, mis leones, vamos a terminar con esto, vamos. Vamos, Kevin. Ya suena la campana en las cobras. Y ahora, el último paso de esta ronda. ¡Vamos! ¿Cómo se lanza Wakanda vamos, al agua? ¡Vamos, Kevin! ¡Vamos! ¡Uy! Tomando el trapo rápido, se lanza Kevinator. Avanza Wakanda sin parar. Sabe sí, que podría señora, tener una sí, opción. Señores. ¡Vamos, vamos por la cuarta está ronda! Llegando. ¡Vamos! ¡Vamos, mis muchachos! ¡Vamos! Este es el supercircuito de ayer. Buscando una definición, buscando... ¿Cuál de los dos equipos sí, ya bájale, Waka. Es el vencedor? Y nuevamente, claro. Mis leones se imponen. ¡Campana para los felinos! Grande, bien, Kevin, bien, Pitbull, bien, Tevi. ¡Qué grande, chicos, bien! Ay. Ya vieron en casa el marcador, 5-4 se pone esto. ¿Cómo irá a terminar? ¡Ay, ay, ay! Queda todavía, yo siempre digo, una ronda nueva es una nueva oportunidad. Vamos a ver si la tienen, porque pónganme mucha atención. En esta ronda, si los leones ganan, se acaba esto. Se llevan el supercircuito, pero si las cobras ganan, sigue la pelea. Ay, si las cobras, todavía se puede, claro que se puede, todo vamos, puede leones. Pasar. Vamos, vamos a seguir intentándolo, vamos por este supercircuito. ¿Cómo va la ronda? ¿Mujer, hombre, dos mujer? Dos mujeres, un hombre. Uy. Bueno, Peco, a intentarlo. ¿Preparadas? En sus lugares. Vamos en 3, 2, 1. ¡Al agua! Una ronda que podría definir todo. Una ronda. Una nueva oportunidad. ¿Qué pasó? ¡Vamos! ¡Vamos, Tati, por favor! ¡Ay, ay, ay! El agua ya no sienten nada. ¡Vamos, Lau, vamos! No, no, es que el agua... ¡Vamos, Tati, vamos, Tati! Se pone fría hasta la tibia, el peroné, todo. ¡Vamos! Va pasando, se va lanzando rapidito, llega ahí, va para allá. ¡Ay, ay, ay! Ya una que cae rápido. ¡Métele, métele, métele, ardillita! ¡Avanza! Brincando sin parar, sin parar. Y ahora llegando. Tatiana va sin zapato, va medio averiada, sí. Va, ¡vamos, vamos! ¡Vamos!
vamos que puedes. Averiada. Es la capitana, no se deja, aunque descalza lo que le toque. El zapato, ¿qué le pasó? ¡Vamos, Tati! ¡No queda nada! Con lágrimas en sus ojos, sigue haciéndolo hasta el final. Ya llegó ahí. ¡No importa, vamos! Laura, que sin reparo también, muy fuerte, sigue su camino. ¡Vamos! No, no, no. Toma la bolsa. Es que esto es muy duro, mira, ese cruce. Dale. ¡Duro! Bien, Laura. Bien, ardillita. ¡Vamos, Tati, vamos, Tati! No, 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 espérate. ¿Qué pasó con Tati? Tranquila, aquí importas más tú, tranquila, tranquila. Tranquila. ¿Qué pasa con Tati? Tranquila, tranquila, se siente mal, no sé, está descompensada. No puede seguir, no sé. Ah, no te rindas, jálalo. Vamos, eso. Tati, tranquila. Ella sigue, así que no hay problema, siguen las cobras. Tranquila, tranquila, vamos a terminarlo. Rinde, no vamos a terminarlo, vamos a terminarlo. ¡Duro! No importa el punto, vamos a terminarlo. Eso, Tati, vamos, Tati, eres una berraca. Miren, y precisamente cosas como esta, eso es un momento, amigo. ¡Qué grande eres, Tati! Terminaste, ¿qué te vamos, Tati, a reprochar? Tranquila, tranquila. Sin zapato, descalza, dolorida, con lágrimas. Están todos completamente agotados. Llegaste, Waka, vamos, vamos, vamos. Vamos a empatar esto, vamos, chicos. Son todos unos guerreros, hacer este circuito y hacerlo. ¿Cuántas veces? ¿Cinco veces llevamos? Como seis, ya sí. ¿Alguien de Emi? Sigue con la campana. Pues ojo, porque aunque hubo unos segundos en espera en los leones, que Gwynator ya está acabando y va a continuar esto. Se lanza ahora la fecosa y viene Alba. ¡Vamos, vamos! Vamos, wow, chicos, muy bien. Regulados, regulados. Este. Vamos, Peco, que ya lo tienes ahí. Dominado. Palante. El trapo que lo lleva a Alba, como la antorcha con la llama. Último camino de esta ronda, ya sabe que lo pasa, llega. Se va acercando. Queda una bolsa y ya. Ven ustedes en casa también las consecuencias de todo, el reto. Duro, 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 duro. El agotamiento. Muy duro y vengan, las chicas, ve, los más bajitos tienen que hacer triple esfuerzo. Lo que le pasó a Shalom le acaba de pasar a Tati, ellas son chiquititas y esto es muy difícil. Por eso ahora aplaudí a Pitbull, porque yo no entiendo de verdad cómo lo logra. Porque ese primer obstáculo de la piscina, bueno, eso es una cosa ya seria, de verdad, y ya ahí quedan ya suficientemente... Bueno. Tienes suficiente para agotarte ahí. Pues aquí hubo campana para las cobras. Bien, equipos. Y aquí no se habla en singular, sino en plural, porque qué berracos ambos equipos, qué guerreros hacer este supercircuito cinco veces seguidas. Agotador. Felicitaciones. Maleja, el programa comenzó con este reto empatado y sigue empatado. Ahora está 5 para cobras. 5 para leones. Parece un circuito de final, Cami. Uy, total. Imparable. Gana uno, gana el otro, gana uno, gana el otro. Se caen aquí, se caen allá. Lloran aquí, lloran allá. Se sufre, pero se goza. En Dios. Medio de esta búsqueda de la victoria. Wow. Tremendo todo esto. Bueno. Empatamos. Empatamos. Y vamos a la ronda final. Así pero es. Estamos en llamas por este lado porque graves con dos mujeres graves. Y creo que por allá también porque están cansados todos. No solo las mujeres, los hombres también. Luego, están creo que, agotados. Creo que nos cae bien una pausa. No sé si pudiéramos meter un bloquecito allí para que respiren, ¿no? Claro una que pausa sí. Comercial, Cami. Creo que por nos favor, iría muy sí. Bien en este momento. Y venimos con la así última será, ronda José, después. ¿Mejor? Que tomen aire sí, y agua. Creo que es mejor. Ronda final después de esa breve pausa. Ya volvemos. Ua. Miércoles, ¿cómo así? Escogían un papelito y se besaban sin saber quién era, algo el así. El tema es el beso. Esa es la, el
Hoy a las 10 de la noche. ¿Qué tal poner eso en Guerreros? El tema es el beso y saquen papelito. Pues ay, no, 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 sí, lo hacemos esta semana otra vez. No, creo que hay varios que dicen que no más. No, 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 hay varios que tendrían ahí la carta de renuncia. Que ya no, por favor, no. Ay, Dios mío, bueno, este respiro nos sirvió porque definitivamente esto subió la temperatura, este supercircuito, están agotados, pero... Esta es la ronda final. Sí, sí, sí. Así es, Cami. ¿Estamos preparados entonces? ¿Cómo están vamos listos? ¿Conformados? ¿Cami? Ronda de hombres. Ya están ronda listos los hombres cobras y los leones. Bien. Ok. Preparados leones, preparadas cobras. Vámonos en 3, 2, 1. ¡Empieza! Esta puede ser la ronda definitiva, la cual dictará cuál es el equipo que se lleva a este supercircuito. Está en las manos de los hombres, cobras y leones. Ya eso lo ha pasado, vamos, rápido. Vaca, vamos, se lanzó el pitbull rápido, tomando ventaja. Viene aquí, toma el trapo, vamos, rápido, viene pitbull, Wakanda, se lanza, vamos. No llega. Rápido, yo ahí sé, está. Vaca, yo sé que era está Wakanda, reventado, vamos. Yo pensaba que era Ovidio, vamos, pitbull, viene vamos. Viene aquí, viene allá, rápido. Última pasada con toda. La fanaticada cobra, la fanaticada león en casa, haciéndole vamos, barra vamos, a su equipo. Vamos, Wakanda. Tomando eso, la competencia está en vivo. Ahí están lanzando. Y el pequeñito, llegando, llega ahí. El chiquitín de los leones llega primero. Vamos, pitbull, rápido. Toma el bebé una de la mamá, lo toca y ahí. Bastante ventaja el pitbull. Vamos, vamos. Suena la campana aquí, suena la campana allá. Una diferencia de segundos. Vamos a ver si se mantiene. Ya salió. Se va metiendo. Ahora es el jaguar el que viene y apenas va esto. Y todavía queda un supercircuito de hoy. Oye, es cierto, este era el de ayer apenas. Duro, duro. Vamos, potro, vamos. Avanza, viene aquí, viene allá, hace la pasada. Con velocidad, consistencia hasta el final. Vamos, Tevi, vamos, Tevi, vamos, Tevi. No aflojes, no aflojes, vamos, 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 potro. ¡Se elevó! ¡Vamos! Toma la segunda de las bolsas, les queda una. Engancha el jaguar, se va. Toca la campana para leones, ahora es que Gwinator que viene al remate. Llega ahí, potro, tomando la bolsa, la tiene que enganchar. Exhaustos están, pero tienen que hacerlo. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Ya sonó esa campana, se va metiendo, va saliendo. Que Gwinator se lanza. ¿Cómo? ¡Ay, ay, ay! Ya salió, ya llegó. Vamos, Pitbull, vamos por ese lado. Perdón, Kevin, vamos. Tremendo. Último tramo. Pitbull, Kevin y Tevi. Gracias, muchachos. Vamos, vamos, vamos. Hasta el final. Se eleva la jaula en los leones, con una garra ya puesta en esta campana. Sí, señoras y aquí, señores. ¡Hay campana y supercircuito para los leones! Gran trabajo, muchachos. Pecosa, de verdad un aplauso para ti. Ayer no lo lograste y hoy te exigiste, lo entrenaste y pudiste. Tati, que se recupere. Nati, también que se recuperen, que quedaron en muy malas condiciones y el programa apenas comienza. Pero esto por lo menos nos sirve para arrancar. A ver, 200 a ver. Puntos. ¡Ándale! 150 y 50, 200 punticos que nos vamos quitando. Bien, León. ¡Tremendo! Muy bien, equipo. Me siento demasiado orgullosa de las cobras, también de los leones. Un circuito de final. Y eso también quiere decir que fue el primer circuito de ayer. Falta otro supercircuito. Faltan más juegos. Todavía son las 6:30. Apenas son las 6:30. Falta mucho. Confío en mis cobras. Vamos arriba en el marcador. Y Cami, veo que aquí vamos a bajar un poco la temperatura. Ay, sí. Así que, pues, anúncialo. Esto se llama repe, 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 repetidos. ¡2.0! Ay, bueno, vamos a bajarle la temperatura a esto. Pante, de la que te salvaste en ese circuito, ¿o querías estar ahí? Claro. Sí, claro, Pero necesitamos al hombre de la ciencia tranquilo para que gane aquí. Impresionante. Claro. Por eso me pusieron de primero. Por eso te pusieron de primero. Exacto. Bueno, entonces arrancas tú de una vez. ¿Listo? Vámonos en 3, 2, 1. ¿Qué será? ¿Qué será? Eso es. Miren en casa, se llama repetidos. ¿Cuáles están repetidos? A ver. El bolso. No. ¿El qué? Balón. El balón de baloncesto. No. Ah, ya la vi, ya la vi. Está fácil. Miren bien. ¿Cuáles están repetidos? Las pizzas. No. Los meteoritos. Leones.
No. ¿Las bailarinas? No. ¿Los tigres? ¡Ay! ¿Cuáles están repetidos? ¡Se va a estallar! ¡Los pulpos! Ay. Yo no lo he visto tampoco. Está rojo. ¡Ay! Se fue. Ay. ¡Los tacones! ¡Ay! ¡El carro! ¡La explosión! ¡No te creo! ¡El fuego! ¡El carrito! ¡El camión! ¿Ya las vieron en casa? Está fácil, vamos. Sí. ¿Bobby, la tenías? No, tampoco. ¿Tampoco la tenías? Las mariquitas. Las mariquitas. ¿Cómo? Hombre. No, yo no veo el rojo, yo solo el color no lo veo. Sí. Bueno, ¿se dieron cuenta en casa? Repetidos aparecen varias imágenes. Ustedes tienen que jugar, ver la pantalla de su televisor y encontrar las imágenes que están así, doble, repetidos. Ay, ay, ay. Se fue todo el tiempo el globo en él. Vamos a ver cómo les va ahora a Shalom y a Nati. Bueno, Shalom, arrancas tú. ¿Estamos listas? ¿Listísima? Vamos, pues. Bueno, vámonos. En 3, 2, 1. Repetidos. Uy. Bueno. Es verde. Uy. ¿Cuál está repetido? Miren bien en casa. El yo-yo. ¿El yo-yo? ¿Cómo? ¿Listo? Uy, bien, Nati. Ay, Diosito. ¿Cuáles están repetidos? Miren bien. Las orejas, Diosito. ¿Cuáles serán? Las trompetas, no. ¿Ah? Carita. Hmm. Ay, esto. La cara de vaquero. ¿Qué? ¡Ay! ¡Ay, Cami! Los... Repetidos. ¿Cuáles están repetidos? Miren en casa. La carita triste. No. ¿Ah? El sol, juepo. ¡Eso! ¡Ay, eso! ¡Shalom! Bueno, aquí es... ¿Ah? ¡Uy! ¡Ay, Dios! Si azul es difícil. Vamos, Shalom. Miren en casa. ¿Cuáles están repetidos? El hielo. Ah, no. ¡Ay, Dios! Las camisas. No. ¿Ah? ¡El mundo! No. ¡Ay! ¡Los delfines! ¡Ah! ¡Dinosaurio! No. ¿Ah? ¡Ay, Dios ¿Cuáles mío! ¿Cuáles serán? ¡Las olas! No. ¡Ah! ¡Oh! ¡Ay, no! ¡Oh! Vamos. La bomba está más grande que ella. ¡No! ¡Ay! ¡Los pescaditos! ¡Dios mío! ¡Oh! ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? ¡La policía! ¡Sí! ¡Ay, bien! ¡Ay, Nati! ¡Vamos, Nati! ¡Ah! ¡El rojo! ¡Las sandías! ¡Los ajíes! ¡Ay, Dios! ¡Ají no es! ¡Está muy difícil! ¡Ay! ¡Está fácil! ¡Los tacones! ¡Está fácil! ¡El teléfono! ¡Se va a estallar! ¡Yo ya lo vi! ¡Ay! Los trencitos, ¿cierto? El tren. Yo estoy jugando aquí también sin pista, sin libreto, para ver si la logro y la tenía, hombre. Bueno, bien, no importa, bien, mi Nati, bien. Shalom, bien, Nati, ¿cómo Shalom. Vas? ¿Mejor? Sí, ya, creo que mejor. Está recuperada, parece. Ay, 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 explota y nada que hacer. Ustedes ven en la pantalla de su televisor, juegan con nosotros, pero a ellos o ellas les estalla este globo. Esto se llama repetidos. Si llegan apenas a la señal en vivo del Canal 1, pónganse cómodos, jueguen con nosotros y disfruten. Ronda ahora entre Wakanda y Tevi. Bueno, estamos listos. ¿Quién empieza? Tevi, creo. Comienza Tevi. Vamos, Tevi. En 3, 2, 1. Uy. Uy. Hoy. El ratón, bien. No. ¿Cuáles están repetidos? Balones, no. Ay, ay, ay. El inodoro tampoco. ¿Qué es eso? ¡Ay, Dios! Arriba hay barcos. ¿Cuáles están repetidos? Balón de voleibol, no. ¿Ah? Los huevos, ay, no veo. Miren bien. Ay. Los cubiertos con el plato. No. ¡Ay, ya sé! Mírenlo ahí. El reloj. ¡Ay, no veo! Oh. Ay, ay. ¡El telescopio! ¡Ay, sí! ¡Wakanda! Bueno, acá está... ¿Cuáles serán? ¡Las matas! ¿Las qué? No. ¿Qué? Está fácil. ¡Las matas! ¡El violín! No. No. No, ¿no les sonó? ¿El violonchelo? Las matas esas de Canadá. ¡Ah, las trompetas!
trompetas? No. 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 La bandera, la bandera. No. ¡Ay! Uy, no veo. Papi, son las trompetas. Gafas, gafas. No veo. Está muy fácil, sí, son guaca. Las trompetas. Hay que ir al oftalmólogo. Ay. Papi, los timbales. Uy. Ay, es como amarillo. ¡Ay! Sí, 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 sí. Le pegó. Te vi. El verde, el verde. El árbol de Navidad. Eso está duro. No. Ay, Dios. Eso está duro. El trébol, el trébol, el trébol. Sí, sí, señor. ¡Wakanda! Uy. Uy. El amarillo, el amarillo. ¡Ay, mi niño! ¡Ay, mi niño! ¡Ay! ¡Ay! ¡La trompeta, la trompeta! ¡La trompeta! No, no, está fácil, está fácil. ¿Está fácil? No. ¡Ay, qué es eso! ¡No te creo! ¡El trombón, el trombón! ¡Se va a estallar! ¡La moto, la moto, la moto! ¡Listo! ¡Ay, Tevi! Ovidio, dígame a mí también. ¡Los ratones! ¡La vaca! ¡Es blanco, es blanco! ¡El gallo, los barcos! ¡Ay, fue madre! No lo veo. ¿Qué es? ¿Cuáles son? ¿Telescopio, no? ¿Aviones? Uy, el señor bañándose. Repetidos. Los fantasmas. No sé, ya lo dice todo. Los corazones. ¡Ay! La pelota de patines. Tenis. No me llegó la de Ovidio acá. Bueno, punto para cobras. ¡Ay! Bien, Huaquita, muy bien, Huaca. Él celebra ahorita, pero estaba muerto de los nervios. Estaba muerto del frío, yo creo. También. También. Uy, no, no, no. Jueguen en casa. Repetido se llama esto. Bueno. Ay, uy. Ay, Diosito. Ya, ya. Ya, ya. Concéntrame, purifícame. Ya, ya nos hacías falta. Qué bueno. Ay, que ya estás aquí. Y feliz cumpleaños. También. Ay, sí, ay, nadie sí. Me felicitó, no me felicitaron. Feliz cumpleaños. Ni mi jefe me escribió, pero bueno. Es que estaba preparando la piscina. Está bien, está bien, está Tati, bien. Tati, ¿cómo sigues? Bien. ¿Ya bien? Listo. Bueno, arrancas tú, Yaya. ¿Estamos okay. listas? Vámonos. En 3, 2, 1. Ay, ¿qué es eso? Dios, esto está bien duro. Es rojito. Miren en casa, ¿cuáles están repetidos? Creo que soy datónica como vídeo. ¿Cómo? Los diablitos. Los ¿es un bolsitos. Grupo? ¿Ah? No, 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 no. Miren en casa, ¿cuáles están repetidos? Los champiñones, los honguitos. No. Miren rápido, miren los rápido. Los leones. No. Los gorilas. No. ¿Ah? ¿Gorilas? Las lanitas. No. Ay, Dios. ¿Ya las vieron en casa? Los no. tacones. Ay, no. Ay, ay, sí. Listo, listo, listo. Tati, el verde. Los zapitos. ¿Ah? No. No. El brócoli. No. ¿Cuáles están repetidos? Miren bien. De arriba abajo, de derecha a izquierda, de izquierda a derecha, se le va a ir. Pues madre. Uy. Las lagartijas. Ah. No. Vamos, Tati, vamos. Miren bien, ¿cuáles está están dura, repetidos? José. Está verde, está verde. Está verde. ¡Se va a estallar! ¡Ay! Dios mío. Uy. ¿Cuáles están repetidos? Miren bien. La culebra, las culebras. No. No. Sigue, sigue. ¡Ay! ¡El sapito! ¡Oh, oh! ¡Ay, fue madre! ¡Ay! ¡Y! ¡Oh! ¡Ay! ¿Qué era? Porque yo tampoco lo vi. La pelota, pelota de tenis. ¡Ey, nos han salido pelotas de tenis blancas y pelotas de tenis ahí verdes! Está, no. Punto para las cobras. Bien, ya, ya, muy bien. Este es un reto para todos aquellos que son observadores y les gusta así detectar los objetos que están repetidos. Jueguen en casa, prepárense, porque esto continúa. ¿Qué color? ¿Quiénes siguen? Atentos. Bueno, bueno. Estamos listos y ronda entre Pitbull, Pitbull y Potro. Vamos, ¿quién arranca? Pitbull. Comienza Pitbull. El Pitbull. Vamos, Fabio, en 3. 2. Uno. A ver, Fabio Andrés. Tengo cloro en los ojos, no veo nada. Ay, ¿qué? Ay, Dios mío, arranco yo, ¿verdad? Ay, Dios mío, los cuadros. No, el sol no es. Ay, Jesucristo. Bien, bien. Ay, ah, sí, 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 sí. Otro. No veo nada por el cloro. Ahí está, es el... ¿Cuál será? Está fácil, ay, está mío. Fácil, Potrico. Está fácil, entonces ay, es la azul. Las ballenas, las ballenas, las ballenas. ¡Ándale! ¡Pitbull! ¡Ay, el rojo, mi color favorito, Dios mío! ¡Uy, no!
Los tacones no. Miren bien en casa. La boca. Ay. No, no es la boca. Ay, Dios mío. Que tiene boca, se equivoca. Ah, no, el carrito está volteado. ¿Qué? Ay, 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 las fresas. No, ¿cuáles fresas? No. Las uvas, las uvas, las uvas, no. Las uvas. Oh, sí. Eso, eso. Es potro. Vamos, potro. Es blanco, es blanco. Miren en casa. Ahí están las... ¿Cuáles están repetidos? Ay, Diosito, ayúdame. ¿Ya los vieron? Miren bien. Los, ay, las ratas, no, no, no. ¿Qué? Uy. Los perros, los perros. Está fácil, está fácil. ¡Ay! ¿Cuál es perro? Ay, la de las... ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, la de las... Esa, esa, esa. Los dientes, no, no, no. Dale, dale, está di, blanco. Di. No, ya esa bomba se fue, ahora sí. Las calaveras. No. ¿Qué? Ay, di más, di más, di más. Las vacas. ¡Ay, mu! ¡Las vacas! ¡Pitbull! ¡Otra rojo! ¡Ay, Dios mío, el tocino! No, ¿cuál ¿qué? Tocino? ¡Ay, Dios mío! Miren en casa, ¿cuáles son repetidos? El jalapeño, el fuego. ¡Ay, ¿cómo? ¡Ay, ya el, sé! ¡El fueguito! No. Mírenlos, está rojo. ¡Ay! ¡Se va a ir! ¿Cómo se llaman esos? ¡Los cangrejos! ¿Qué? ¡No! ¡Sí! ¡Ay, Pitbull! ¡Listo! El verde. Es verde, es verde, los agua. No, 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 dale, más. El coliflor. No. Ah, las manzanas. Punto para leones. La manzana verde. Sumamos uno, Pitbull, bien, bien, Pitbull. ¿Cuánto vamos? 4-1. 4-1. 4-1. 4-1. ¿Qué tal este reto? Chévere. A mí me gusta porque lo pone uno a pensar muy rápido. Seguro la gente en casa mira la imagen de arriba abajo, de abajo hacia arriba, de un lado a otro, hasta encontrar cuáles son las imágenes que están repetidas. Mírenme esta ronda. Ahora es con Alba y la Pecosa. Vamos, pues. Albita, vamos. ¿Será que con este frío sí veo? Vamos, Pecosa. Ay, ¿qué tiene que ver el frío? Oíganla, bueno, vamos. ¿Quién comienza? Arranca Alba. Acá. Vamos, pues. En vamos, tres, pues. Dos. Uno. Alba. ¿Cuáles son los repetidos? Miren bien en casa. Vamos, Albita, es como vamos, amarillo. A ver, miren bien. De una esquina a otra, de un vamos, lado a mi otro. Negra. A ver. A ver. A ver, a ver. Es amarillo, Alba. ¡Ay, yo lo vi! Es amarillo. Ay, sí, y está fácil. Claramente es amarillo. Ay, di, pero vi, di. Yo la vi, yo la di, vi. Di. Pero di algo. No, no, ayer se prefiere con ¿cuáles? ¿Cuáles? Di, di, di. Miren rápido. La arriba, luna. Abajo, de abajo, arriba. No, la luna, ¿no? La luna. Sí, la señor. Luna, ¡Pecosa! Los cerditos. El payaso. ¿Ah? Los diablitos. Es un grupo, los vamos. Los tacones. La chocolatina. ¿Ah? ¿Cuáles están repetidos? La manzana. No. ¡Ay, ay, ya sé! ¡Ya sé! Los carritos, los carritos. Miren en casa, ¿cuáles están repetidos? Yo no los he visto. El cerebro. ¡Ay, ya! La sandía. Sí, la sí, sandía. Sí. Eso. ¡Alba! Vamos a ver. ¿Cuál es? Rápido, rápido. Está como azul todo. Vamos. ¡Ay, ya lo vi! La ballena. ¡Tiburón! No. No, no, vacía. No, no, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Dale, dale, Albita. Ay, Dios, ¿cuál es, cuál es, cuál es, cuál es? ¡La sombrilla! ¿No? ¿Qué? ¡Albita, Albita! ¿Cuál será? Miren bien en casa. Ay, el di, mundo, di, mundo. Di, di, di. ¿Cuáles están el repetidos? ¿No? ¿La gorra? ¿Ah? ¿El diablito? ¿No? ¡Ay, Dios! ¿Cuáles la camisa, están? ¿Lluvia? ¿No? No. ¡Mariposa, mariposa! ¡Listo, mariposa! ¡Ay! No. ¡Pecosa! ¡Amarillo! ¡El rayo! ¿Qué? ¡Las viejitas! ¿Cuáles viejitas? ¡Ah, sí! ¡Los dedos así! ¿Ah? ¡Así! No, no, así no. ¡Las llaves! ¿Qué? ¡Las estrellas! ¡Se va a estallar! ¡Los tigres! ¡Ay! No. ¡La moto, los carritos! ¡Miren bien, miren bien! ¡Repetidos! ¡Los pollitos! ¡No! ¡Dice! ¡Ay! ¡Ay! ¡Bien, Alba, bien! Ahora sí parece una viejita. ¡Punto para las cobras! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos por ay, ese lado! ¡Ay, ay, ay! Esto se pone 5-1, pero hay que jugar muy rápido, velocidad mental para ello y mucha, pero mucha concentración. Pueden mirar en casa, háganlo, inténtenlo hacer con los guerreros y se van a dar cuenta que no es nada fácil. El color, las fichas, las figuras y llega nuevamente... Pantera y la máquina, preparado, señores. Bueno, nueva ronda. No, ya aquí sí, hasta sí la ganamos, ya ahí no hay, no, no hay duda. ¿Qué ya comienza? ¡Pantera! Vamos contigo, Pantecito. Claro. Sí, sí. Y de una, acaba con esto en tres. Dos. Uno.
Miren en casa, ¿cuáles están repetidos? Los trébol. ¿Ah? Las... Ay, sí, los ya, sapos, ya. Manzanas. Está fácil. Ay, no te creo. Los... Las peloticas. Está muy fácil. ¿Ya la vieron en casa? ¿Cuáles están repetidos? Miren bien la imagen. Esa está fácil, esa ahí está fácil. No, no te creo. El dinosaurio, los dinosaurios. ¿Qué? No. Las hadas. ¿Qué? ¡Se va a estallar! No, Pantera. No te creo. No, está más perdido. Los pajaritos. ¿Qué? Los loros. Las tortugas, las culebras. ¡Ay! El vestido, los guantes. Ovidio se va a ir limpio. Las hojas. Palo de... ¿Qué? Las palmas. ¡Ay! El aguacate, Dios sí, mío. Señor. Punto para Cobra. Pantera, no, era mi esperanza. Pantera era la esperanza en este juego, no. Ay, ay, ay. Unas quizás más fáciles que otras, pero nada que hacer. A veces se confunden mucho las formas, los colores, la distribución, la ubicación de cada una de las cosas que se complican al ver varios elementos repetidos. Ándale. Bueno, bueno. Ustedes sigan jugando en casa, atentos a la imagen para poder continuar con este reto. Ya tenemos otra ronda. Shalom, mi Nati. Espérate, pero es que yo ahorita, perdóneme, yo ahorita le pregunté a ella. Ven para acá, Nati, un momentito. ¿Cómo vas? ¿Cómo sigue? ¿Por qué estás así, mi corazón? Venga para acá. Yo sé que ya no está bien. ¿Qué pasó? Me la solía. ¿Qué pasó, mi Nati? Tranquila. ¿Qué está pasando? Tranquila. Nati, mira, hay algo importante que debes saber tú y que todos saben y funciona para todos los equipos, para ambos equipos. Acá somos amigos, parcera, nada que hacer y siempre vamos a apoyar. Sobre todo, bueno, ahí sí, si eres del equipo, si eres de la manada, pues mucho más. Nadie podría recriminarte nada, Nati. Hay buenos días, hay malos días. ¿Cuántos puntos nos has dado tú? ¿Cuántas victorias nos has entregado? Y pues eres un ser humano y está bien que alguna vez no estamos en el 100% de las capacidades. No hay nada malo que decirte, nada para reprocharte, mujer. Lo único que quiero saber y a lo que vine es a que me cuentes, que me digas que ya estás mejor y que ya estás bien. Por lo menos físicamente ya estás con más ánimo. ¿No quieres hablar? ¿Tienes micrófono? Yo sé que es muy fastidioso llorar. Lo siento, jefe, porque me va a matar porque estoy llorando, pero no lo puedo evitar y en realidad no estoy bien, lo siento, José. No estoy bien, no me siento bien físicamente. Es una lucha constante. Tu tema de tus piernas, de tu dolor, de ese tema que es crónico, ¿no? ¿Tiene que ver? Sí, eso tiene que ver. En el momento no me está matando ese dolor, pero lo que hago para que no me dé ese dolor me pone aún más mal. Entonces, no sé, explica al médico que me dan como ataques de pánico. Es algo que no puedo controlar, no sé en el momento qué me pasa, pero me pongo muy mal y todo eso hace que empiece a llorar de la nada, que me frustre, que me falta la respiración, que se me tape acá horrible. Yo te tengo un buen remedio. Los amigos. Tienes a tu novio, tienes a todo el público, tienes a las cobras. La familia Guerreros. Toda la familia Guerreros, tienes a tu suegra. ¿Quién puede decirte algo? Yo sé eso y lo agradezco siempre, pero obvio que eso es fastidioso, recargarlos a ellos con todo eso. O sea, yo sé que ellos me entienden, pero es muy mamón eso y... Tranquila. Tranquila. Mi novio, que pobrecito, es el que me aguanta todos los días. Dale, tranquila. Y Susana. Haga ahí su trabajo, hermano, usted a lo suyo. Y pues son cosas que pasan en Guerreros, ¿no? En un programa de competencia. No, además, José. Lágrima fija. Recuerden que esta semana no podemos olvidar la semana del amigo. Ese amigo que siempre nos abre sus puertas y nos ayuda a progresar. Ay, lindo momento, más abracito, claro, así Cami. Es más, esta semana es única y claro, por eso estamos muy felices, porque vamos a tener el amigo correcto.
Tranquila, Nati. Un amigo vamos, está ahí Nati, para vamos, reír, llorar y jugar. Así que ustedes en casa son nuestros amigos y van a jugar con Shalom y Nati. Comienza Shalom. Bueno, vamos, ay, Shalom. Dios mío, bueno, concentrada. Vamos. Vamos por ese está punto. Está re lista. Bueno, en tres, dos, uno. Uy. Bueno, el zorro. Espera. ¿Qué es eso? Uy. Los cangrejos. ¿Ah? ¡Ah! Tenemos ay, uno Dios en portería. Mío. Vamos. ¿Cuáles están repetidos? Las mariquitas. Ah. Ay, Dios mío. Oh, oh, ya los vieron en casa. ¿Cuáles están? Los cangrejos, los las bufandas. Miren ay, bien, Dios mío. Miren bien. Las piñas. ¡Ay! ¡Ay, no! ¿Cómo se llama eso? No sé. Calamares. Los calamares, no. Cami, ya lo viste, no. Sí, sí. Obvio. Obvio. Hasta yo que soy medio flojo para esto. El ají. No. No, ¿por qué? Ay. ¿Y esa bomba? Ay. La pizza. La bomba está más grande que ella. Ay, Dios mío. Ay, Diosito. Se va a estallar. Ay, no. Ay, no. El ají, el esteroide, la explosión. Ay. Los tigres. Tápense los oídos. Los tangos. Uy. Sí, sí, sí. Madre mía, está a punto. Ay, Dios mío. Es blanco. Diosito, ayúdame, no veo. Es blanco. Bueno, pero tiene mucho tiempo, dale. Papel higiénico, no. ¿Ah? ¿Cuáles están repetidos? Miren en casa. Es muy difícil. La antena parabólica, no, miren el arroz. Rápido, miren Dios, rápido. Las. Diosito, ayúdame. ¿Cuáles los serán? Platos. No. ¿Ah? Hay unos repetidos. Los ¿cuáles fantasma, son? Los fantasmas. ¡Sí! ¡Ay, ¡Shalom! ¡Ay, no! Uy. ¡Los tacones! ¡El tren! ¡El teléfono. Rojo! ¡Sí! ¡Le pegó hoy! ¡Nati! ¡El Shalom! ¡Ay, Diosito! ¿Cuáles, cuáles? ¡Los delfines! ¡Miren en casa! ¡Ay! ¿Cuáles están repetidos? ¡Ay, ay, 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 Diosito, ayúdame! ¡Miren bien, miren ay. Bien! ¿Cuáles la son? Sirena. ¿Cómo? ¿Sí? ¿Sí? Porque estabas a punto ese día, ¿o qué? Se estalló, pues bueno, es que a Charo le había quedado bien inflada, ¿no? No, no, uy, pero es que no la no, re malo. Ay, no. Bueno, me quería salvar siento. Porque yo estoy chilleta. Va, bueno, vamos a hacer una pequeña recomendación, nos ponemos en orden y volvemos. Ay, re triste. Me puso... Un error técnico, le echaron a Shalom su harina, pero esta ronda se va a repetir, señoritas, de cero, así que preparadas. Bueno, vamos, vamos. Vámonos en tres. Dos. Uno. Repetidos. Bueno, uy. Los pollitos. Dicen. El tigre. Wow. Ay, Dios mío. Las abejas, los girasoles. Ay, sí, Nati. Ay, Diosito. Miren las en tortugas. Casa. ¿Cuáles están? Uy, sí. Uy, ¿cómo hizo? Shalom. Los pez globo. Los pollos. Las presas de pollo. Las presas ay, ¿sí? de pollo. Sí, los pollitos. Nati. ¿Cuáles están repetidos? Miren en casa, miren su televisor. ¿Cuáles Diosito. Están repetidos? Las fresas. Ándale, están rápidas. Shalom. Los delfines, las gotas, las olas, los dulces, los platos. Miren bien. Los frisbees. ¿Cuáles el están hilo, repetidos? La cometa. La camisa. Miren ay. Bien. ¡Ay, ya sé! ¡Está los fácil! Los delfines. Copos de hielo. Sí, sí, sí. ¿Qué? ¡Mati! Ay, Dios. Diosito, ayúdame. Amarillo. ¿Cuáles están repetidos? Miren en casa. Las trompetas. Miren la pantalla. La los imagen. Poquitos. ¿Cuáles las llaves, están? Las llaves. El sol. Las viejitas. ¿Cuáles? ¿Cuáles están repetidos? Las motos. ¿Ah? La mano. ¡Se va a estallar! Los besitos. ¿Qué? Miren ay, bien, ayuda. Miren bien. ¡Qué grande esa bomba! Las llaves. ¡Ah! No, la ronda la iba a ganar. Los girasoles. ¡Punto sí, para Cobra! ¡Bien, Shalom! Linda, ay, linda. Muy no. bien, Shalom. No, bueno, ya podríamos sí, terminar con la masacre, arrasando, ¿no? Vamos arrasando. Vamos arrasando.
Están arrasando. Sí, estamos arrasando. No, y ahora viene Waka otra vez. Arrasando, creo que es poco. Bueno, lo que pasa es que nos estamos guardando porque... Lo que se viene. ¿Por qué será que digo? Por lo que se viene, por lo que venga, por cualquier cosa que se presente, pues... Por si las moscas. Sí, nos estamos guardando, que a ver, o sea, que Wakanda se gane un juego. Perdón, estaba en el baño. Waka está como con cara de niño regañado. Vamos a ver. Bueno, pues esa carita también de pronto se debe a que si ganan las cobras... Se acaba esto, se lleva el dado. Así que mucha responsabilidad. Noticias. Con esto. Y vamos, comienza Tevi. Vamos, Tevi. ¿Otra vez? Sí, claro. De una, en tres. Dos. Uno. Repetidos. Uy, bueno, son las... Mírame, mira esta vez. Uy, ¿cuál es? Está verde. Mira esta vez, mira. Los dinosaurios. ¿No? Las peras, esta, las manzanas. Miren bien, miren bien. Bendito. Acabe, acabe. Bendito. Es verde. Es verde, listo. Claro. ¿Cuál es? Los pepinos. Ya. Los árboles. No, este árbol. ¿Qué? Madre, están parecidos. Este árbol. ¿Cómo? Wakanda, por Dios. ¿Quién lo ve? Los loritos. Las tortugas. Nea, no veo. ¿Qué es eso? Ay. Miren bien, ¿cuáles están repetidos? Los kiwis. Sí. Ay, sí, Wakanda. Bueno, acá está la picha. ¿Cómo? ¡Oye! Quedó blanco. ¡Los balones! Estaba muy fácil. No te creo, pues aquí. ¡Ay, punto! Y dado para las cobras. ¡Lindo! Vamos. ¿Quién va a lanzar el dado? ¿Quién lo va a lanzar? No, Maleja los puso a marchar, vea. ¿Se ya, puso? Aquí estoy. ¡A marchar, equipo! ¡Arr! Atención vamos. Al dado. A ver, Obi, danos la suerte del 150. ¡Opa! 15.300 puntos. Muy bien. Y todavía falta una hora de programa. Falta una hora de programa, pero las emociones no paran. Esto continúa y sigue un clásico muy, muy, muy rápido, exigente y que puede cargar la balanza. No sé esto cómo se va a definir porque gana un equipo, gana el otro. La diferencia se sigue manteniendo, ¿no, Cami? ¿Cómo vamos hasta el momento? Los mismos 800. 800 puntos. ¿Sí? Bueno, ayer eran 900. Exacto. Y ahí vamos. Poco a poco, es que no está fácil. Es un rival muy, muy duro, pero lo seguiremos intentando. A propósito de esto, volvamos a retomar con la idea. El juego que sigue, clásico, mega clásico, que a todos nos encanta y que se llama Cami. ¡Los topos! Sí, señores. Los topos. Los topos. Un clásico que, si mal no, algunos no lo han jugado o todos ya jugaron los topos. No. Yo creo que ya todos no. tuvieron la Esperen, oportunidad. A mí no me ha tocado este juego. Bueno, tú no. No, pero ¿y de los participantes? ¿Pero es el de la campana? No, no, esto es ir arriba, toda bajar banderín, salir corriendo, ponerlo aquí, campana. A veces se juegan versus, a veces en relevos y cualquier cosa puede pasar. Pero yo creo que es nuevo para varios, si mal no estoy. Sí, pero esto creo que es velocidad, que total, sí. velocidad pura. Completa. Y meterse en esas jaulas. Y se van a encontrar y se van a chocar y pues lo normal. No ha pasado nada grave nunca aquí. Y seguramente hoy no será el día tampoco. ¿Estamos listos ya con la primera ronda, Cami? Ya estamos listos, Potro y Pitbull. Uy, lindo, rápido va a estar esto. Preparados, vámonos en 3, 2, 1. ¡Empieza! Acomodando su postura, miren ahí, metiéndose en la jaula. Rápido aquí, aquí para allá, de allá para acá, elevándose, van llegando al tercer nivel, tomando el trapo, se va metiendo. Llega primero Potro, el Pitbull se lanza. Trapo en mano y para abajo. Es solo una campana, llegando, cruzado. ¿Qué pasó con el Pitbull? Se iba quedando. ¡Bien! ¡La campana! ¡Es el potro para las cobras! ¡Potro! ¿Potro cuántas semanas lleva ya? ¿Tres semanas está cumpliendo esta semana? ¡Tres semanas está cumpliendo! ¡Potro, lo estás haciendo increíble! ¡Vamos por más! ¡Ay! ¡Ay! Sacando los prohibidos. Miren esto. De cobras y leones se transforman en topos. Y lo difícil aquí es con la velocidad máxima que puedan... adquirir una postura distinta para poder menearse, moverse y meterse por todas estas jaulas hasta arriba. Y finalmente, tocar la campana.
Siguiente ronda. Nati, ¿quién? Dayan. Vamos, bueno, Yaya, vuelta, vamos. Dayan. Este sí lo conoce ella también. Vamos, preparadas. En 3, 2, 1. ¡Empieza! Pasando rápido, rápido abajo. Se va metiendo velocidad, señorita. ¡Uy! Se van cruzando. Llegan a la parte de alta. Rápido, aliénese. Y llegando al tercer piso. Llegando ahí. Tomando ese trapo. ¡Vamos, Yaya, vamos! Abajo. Cae Nati rápido. Toma velocidad. Cae Yaya. Pero aquí llega Nati. Engancha ahí. ¡La campaña eso. Para Leones! ¡Vamos, si ves, campeona, que se puede. Unas van a salir, otras no, pero tú eres grande y trabajas fuerte. Bien, campeona, bien. Un puntico, vamos para adelante. Uno para Cobras, uno para Leones. Miren el trayecto, miren la posición. Andar así por tres niveles de jaulas de hierro no es nada fácil. Y más cuando le imprimen velocidad y mucho perrenque. Una ronda nueva, está lista. Guacán buena de ronda, buena ronda. Vamos, Huaca, con todo. Ambos lo han hecho, tienen experiencia, preparados. Vámonos. En 3, 2, 1. Hace la partida, llevando, se van cruzando. Tienen que, uy, estos son más grandotes, tienen que hacerlo más rápido, con cuidado. Pasa uno, ay, ay, ay. Llega el tercero, se va metiendo, va pasando, se acomoda. Vamos, Huaca, trapo vamos. En mano y vamos, la campana que espera. Cae uno, cae el otro. Le mete velocidad, la campana ya tiene una garra de... ¡Kewinator para Leones! Sí, señores, bien, ¿cómo? Kewin. Bueno. Uy, y así se levanta de la cama todos los días. Sí, cuando está con pereza. Uy, Dios mío. Y cuando duerme en la cama, porque acuérdate que él duerme colgado a veces. Ay, ay, ay. Uy, velocidad pura, esto se llama en los topos. Y aún nos falta el super circuito de hoy, uy. Bueno, Ardillita. Una linda ronda, dos chiquititas muy rápidas. Pecosa versus Laura. Preparadas, vámonos en 3, 2, 1. Haciendo la partida con buena velocidad. Se mete Laura, se mete la Pecosa. ¡Más eso, rápido! ¡Eso, vamos, Ardillita! Claro, ellas pueden manejarse un poco mejor, pero tienen que meterle más rápido. Uy, ¿qué velocidad? ¿Qué le pasó a la Pecosa, caramba? Se quedó la Peco, se frena un poco. Vamos, Ardilla, vamos. Laura, Ardilla voladora. La Pecosa que la frene. Vamos, se lanza. Laura sale rápido, sabe que tiene que tocar esta... ¡Campana! ¡Esa! ¡Hoy me olió! ¡Para las Cobras! Esa es mi ardilla voladora desde Belén de Umbría, aquí empatando. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, está bien. Dos para acá, dos para allá. Y una ronda nueva que llega, donde seguramente se van a encontrar porque son grandes. Sí, aquí seguramente... Choque de trenes tendremos. Creo que se han puesto de acuerdo por dónde van a pasar. Son amigos, preparados. Vámonos en 3, 2, 1. Sale Pantera y sale la máquina ahí. Frenando rápido, pasando. Cuidado que la eso, derecha está para adelantar. Rápido en llegando. Confiamos pasando en ti, Ovidio. ¡Uy, parejo! ¡Vamos! Bien, Pante. Ay, ¡vamos, Pante! Frenando. Toma trapo, tienes que se cachar rapidito, que era solo propio. Uno aquí, otro allá, para abajo. Ahora la campana, la campana, la campana. ¡Es! ¡Eso! ¡Bien, Pante! ¡Señores! Bien, Pante, bien, Pante, bien. Quiero verificar. No, estuvo cerca, pero después Pante. Ay. No, a ver, pero vamos es que a revisar. Están diciendo vamos lo a mismo revisar. De las cobras. No, o la tocó a Ovidio o no, la tocó Pantera. Uy. Estuvo muy apretado. Ese final tenemos estuvo... la imagen, así que atentos en casa. Miren la campana y la mano. Quiero que vean eso. Evidentemente venían de lugares distintos. Pero la reacción para ir por esa campana fue determinante. O la toca Ovidio, o la toca Pantera. Sí, uno de los dos, ¿no? Claramente. Ambos equipos están celebrando, pero... Pero puede pasar, puede haber pasado lo de ayer entre el Lau y la Pecosa. Uy, ¿se bueno, acuerdan? Es verdad. Sí. Aquí está. Miren, llegan, pero miren la mano y la campana. A ver si esta imagen nos ayuda. A ver, desde allí que se lancen con el trapo, el momento de la llegada. Enganchan y se van por la campana. Miren la mano y la campana. A ver. ¡Uy! ¡Ay! ¡Pantera! Ahí está. No sé, miren, miren otra mira. Vez. Ahí lo vimos, por eso a estaba pero tranquilo. La mano, ¡Pantera! La mano de Ovidio está ahí primero. No, claro que no, tocó Pantera. Una toma más abierta, miren esto. Miren la campana y miren las manos. A ver. Ahí es. La primera mano que llega es la de Ovidio. Pero se mueve Pan de Pantera, por pero Dios, pero la primera Pantera. Mano que llega es la de Ovidio. Pero por Dios, ¿quién mueve la campana? Esto se ve en tele, yo creo que está fácil, pues ya. Ni voy a hablar más, que ahí se vio.
Yo no sé, a mí me parece porque pudo haber pasado lo mismo que ayer. Cámara. Porque pudo haberla tocado, Ovidio no se pudo haber movido tanto y llegó cuando llegó Pantera ahí sí. Uy, miren esa cámara. Pues es que ahí está, miren. Pero no, no hay que ver nada más, mira. A ver, Ovi. A ver. Bueno, Ovi. Tú estuviste ahí, pero lo estamos viendo en la repetición. Entonces, ¿qué dices? Yo digo que yo la toqué, pero si Pante quiere que la repitamos ya, para que no haya duda. Ah, bueno, que haya repetición. Sí, sí que haya ahí una revancha. Punto de cierto. Pero nos dan primero punto de cierto. El punto y después hacemos la repetición. ¿Por qué? No. Yo la toqué. Y si quiere la repetimos tres veces. Vean, yo la toqué, creo, me dan el punto y si quiere la repetimos tres veces. Yo creo que yo voy a ser sincero y la tocó Pantera. Esto está muy cerrado. Yo creo que esto es como similar a lo que sucedió ayer entre Laura y La Pecosa. Más bien vámonos a un cortecito de comerciales muy chiquito. Vamos a seguir revisando y ya volvemos. Esto está de locos. Pante, tranquilo. No, ya. Miren, ¿Cómo? Que le quieren quitar el punto a uno. Vamos 20 veces si tú quieres, pero el punto me lo deja. Tú dices algo muy importante y es que cuando él tocó tu mano, ¿no? Claro, él me dio a mí en la mano. Tú lo reconociste, Pantera. Ah, lo reconociste. Claro, le dio en la mano. Eso quiere decir que quien llegó primero la fue está Ovidio. Muy larga para yo tocarte a ti la mano. Ajá. Miren, yo veo que va haciendo este puntico por aquí. Vamos, ¿qué vamos a hacer? Vamos. Yo creo que producción ya ha resuelto, ¿no? Sí, miren, hay algo claro y es que aquí hay un ganador definitivo. Claramente. Más allá de que le haya tocado la mano o no. Vamos, Ovidio, que te has esforzado aquí mucho. Aquí el ganador de la ronda es... Una pregunta. Antes, no me lo digan. Pregunta. Independientemente del resultado de lo que decida producción... ¿Hay revancha? ¿La acepta producción? Sí, señores. ¿La revancha es aceptada? Okay. Entonces, hay punto y revancha. Sí, señores, punto y revancha. La revancha es aceptada, pero el punto, el ganador absoluto... ¡Míralo, Cami! ...es... ¡Vamos! ...para un moreno. ¿Peludo o no peludo? ¿Peludo o no peludo? Cami, ¿el moreno es calvo o con pelo? A ver, el moreno es... ¡Padre! ¡No, pero ¿tiene los dos un hijo, son padres! Claro. Los dos son padres, ya, suéltala que... ¿Pero hijo está o hija? Está fácil, Cami. ¡El moreno ganador absoluto es... ¡Vamos! ¡Pantera! ¡Y los leones! Está clarito. Eso es muy fácil, ir a verlo en casa y repetirlo 20 veces. Que bueno, el hombre no. No, pero es revancha, es revancha. Vámonos de una. Papi, yo estoy revancha. O la cancelamos y dejamos así. No, que quiere ir a la revancha. Le meten velocidad a esto. Y claro, se llaman los topos, atravesando 1, 2, 3 niveles de jaula de hierro. Bueno. Para tomar ese trapo, bajar y tocar la campana. Linda ronda. Nuevamente se encuentran preparados Ovidio y Pantera. ¡Vámonos! ¡En 3, 2, 1! ¡Empieza! Con buena velocidad pasando. Pasa aquí, va para arriba. ¡Uy! ¡Eso, Ovi! ¡Vamos! ¡Miren eso! La revancha sirvió para darle mayor velocidad a ambos. Trapo en mano, se bajan. ¿Quién toca? ¿Quién toca? La campana. ¡Ay! ¡Ahora sí! ¡Es! ¡Para el moreno de las cobras! ¡Bien, Ovidio! ¡Lindo Ovidio! ¡Felicitaciones! ¡Uy! ¡Buen punto! Lo ¡buena van a dejar revancha! Calvo. ¡Ey, pobre Pante, hombre! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! ¿Otra revancha o qué? ¡Ay! Hay una noticia más importante ahora, tranquilo. Uy, super recupérate news, super toma, news, toma aire porque lo que sigue, la voy a soltar yo porque lo que sigue ve mal. Ah, sí. Lo que sigue es importante. ¿Cuánto vamos en rondas? 3-3, están empatados. Y la siguiente ronda es la última ronda. Y la van a desempatar ustedes dos. ¡Vamos! ¡Ustedes dos! Vamos, ustedes confiamos, dos, de una vez. Vamos, Pante, vamos. Ey, déjenmelo quieto, pero estos manes y songas. Confiamos. Vamos, Pante. En sus lugares, ¿quieren el dado? Vamos, Pante. Pues hay que ganar. Vamos, Ovi. Vamos, que confiamos en ti, en tu talento y en tu velocidad. Vamos.
En sus lugares, Pantera. ¡Vamos, vamos, Panter! ¡Vamos, Pante! Es la ronda que define esto. ¡Preparados! Madre mía, ¿para quién será el dado? ¿Para quién será el punto? Vamos, preparados. ¡Nos fuimos! ¡En 3, 2, 1! ¡Empieza! ¿Para quién es el dado? ¿Para quién es el dado? El que gana le da el dado al equipo. El que gane, gana. ¡Todo se va! ¡Vamos, Pante! Vamos, 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 que vamos. Está avanzando, la va dejando. Tienen que ir aquí para allá, de allá para acá, ya, ya llegando. ¡Ay! Se vino Pantera. ¿Qué tómalo, pasó? ¡Vamos, Pante! ¡Vamos, Panta! ¡Campana! ¡Guau! ¡Para Leones! ¡Eso, Pante! ¡Impresionante el Pantera dándonos un punto trascendental! Esto merece un poema de el poeta de Mingueo. ¡Ey, poema, poema, poema! Bueno, vamos. No, pero es un chocorramo y una malta. Poeta, poeta. ¿Tienes aliento para dedicar no, una palabra? No, ¿cómo así? Me estoy ahogando, padre. ¡Oh, me estoy ahogando! ¡No! ¡Oh! ¡Oh! Poema, atención. ¡Del cielo cayó, pero oh! ¡Ah! ¡Es lo importante! ¡Claro! ¡Au! ¡Casi se desmaya! ¡Au! Oh. ¡Del cielo cayó un buñuelo! ¿Un buñuelo? ¡Y la boca les callé! Porque a este punto yo me lo gané. ¡Eso! ¡Y dado para los de Leones! Pante, no puedes ni celebrarlo. Bien, Pante, bien, Pante. Bien. Atención al dado. El dado dice 150. 150 puntos importantísimos. Y mientras allá detrás resuelven la vida y se siguen diciendo cositas, ustedes, por favor, tómense un airecito también. Vamos a una pequeña pausa para comerciales, compromisos y ya regresamos. De Mario, de Luigi. Oye, es que un marrano no. Venga, le digo, a una cucaracha. Pero di más no. Animales que tú creas que puedan estar en un videojuego. Un león, un guepardo, un tigre. ¡Agua! No. Es una tortuga. ¿Tortiga? ¿Es tortuga o un dragón? ¿Dragón o tortuga? Dragón. ¿Qué bota fuego? Claro, bota fuego. Y a veces una tortuga. Ay. Qué rondita, por Dios. Qué rondita. Ya la tenemos ahí. Dios mío, hay preguntas que uno dice, ¿qué está pasando? Bueno, vamos pues. Sigue. Albita, Alba, sigues ahí, ¿cierto? Pero esta sí. Está muy fácil. Vamos, chicos, ya por ese dado. Vámonos en 3, 2, 1. ¿Cuál es el nombre real de Pantera? Kevin Roberto. ¡Uy, güey! ¿Cómo se dice sábado en inglés? ¡No te creo! ¿Sunday? ¿Monday? ¿No? ¿Tuesday? ¿No? ¿Sábado? Sábado. Friday, Monday. No. No. Ni idea. Tuesday. No. Lo dijo todo. Tú sabes que yo te quiero, bebé. Uno, dos, tres, cuatro. No. Ey, sábado. Oiga. No me acuerdo. Que nos den ese dado una vez. Lo dijiste todos. ¿Sunday? No. No. Él quiere un Sunday. No, que no. Él quiere un Sunday. Tuesday. No. No. ¿Sábado? No. Sábado, no. Yo lo sé. Edwin. De atrás para adelante. No te creo, esto era muy sencillo. No, es en serio. Saturday. Pues aquí hay punto y dado para las cobras. Hasta Pantera la sabía. Claro. No, Kevin, ¿qué pasó? Dado para ellos, vamos a ver cuánto sacan. Que al menos hubiera dicho Saturday o algo, pero no dijo nada. Saturday. Atención al dado. El dado dice. Uy. 100 puntos. Bien, bueno. Sirve, sumamos. Hoy a las 10 de la noche, no se pierdan El Poder del Amor 2, está buenísimo. Qué parche ver ese programa. Y por ahora, Cami, seguimos con el plato fuerte, ¿no? Claro que sí, no lo se lo pierdan. Lo estamos esperando hace mucho rato, adelante. Aquí está el Super Circuito de hoy. Bueno, ay, sin caerse esa piscina que está muy fría. Uy, ronda de hombres. Hombres, un momento. Espérate, ya estamos por aquí, ¿listos? Ya estamos. Agárrense duro. Vámonos. En 3, 2, 1. ¡Empieza! Con mucha velocidad y ustedes en casa.
Con DirecTV, la fiesta del fútbol nunca para. Gózate todos los partidos del fútbol profesional colombiano. Grita los goles de las mejores ligas del mundo y vive la emoción de la Copa Mundial de Qatar 2022. Compra tu plan de TV desde 69.900 y de acuerdo al plan que elijas, disfruta hasta 6 meses de Win Sports sin costo adicional. Llama ya, numeral 332. Vamos, vamos, bien Huaca, vamos Obi. Mientras pasa esta ronda del supercircuito de hoy, llamen al numeral 332 y avancen. Métele, métele, Obi. Vamos, muchachos, vamos, mis leones, vamos. Es el camino zigzagueado, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Se va moviendo más rápido. Vamos, vamos, Obi, vamos, Obi, métele, 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 métele. Esto que no para, vamos, vamos. Ya tocó, ya avanzó. Dale, Potro, dale, dale, que podemos. Viene aquí, viene allá, vean eso. El balón se va colocando, sin Potro, parar, está, vamos. Está remontando, como Potro. Como DirecTV, que con ellos la fiesta del fútbol bien, nunca Potro, para. Bien, Potro. Miren eso. De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. Vamos, la campana espera, la campana espera, la campana es para... ¡Ay! ¡Eso! ¡Los Leones! ¡Bien, Pitbull! ¡Ándale! ¡Bien, Tevi! ¡Bien, Kevin! ¡Uy! Complicado el juego. Además con un factor que lo hace más difícil y es que esto está húmedo. ¡Uy! 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 Claro, es que la fiesta del fútbol nunca para con DirecTV y ahí los ven. Avanzando de un lado a otro en este supercircuito de hoy. Imparable, vean eso. Ese camino largo, zigzagueable. Los pone más de uno en aprietos, pero tienen que estar concentrados y meterle todo el poder. Ronda de mujeres, están listas en ambos equipos. Vámonos, en 3, 2, 1. ¡Empieza! Rápido que viene con mucha velocidad. Y es que con DirecTV, la fiesta del fútbol nunca para. Gózate todos los partidos del fútbol profesional colombiano. Grita los goles de las mejores ligas del mundo. Y vive la emoción de la Copa Mundial de Qatar 2022. Uy. Compra tu plan de TV desde 69.900 pesos. Y de acuerdo al plan que elijas, disfruta hasta 6 meses de Win Sports sin costo adicional. Llama ya, llama ya. Numeral 332. ¡Excelente, ardilla voladora! ¡Excelente, ya, ya! Sigue ahí, sigue avanzando. Otro aquí, otro allá. Ya le libera, ya, ya, se va. Corriendo la pecosa que le llega ya, ya. De aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá, de aquí para allá, de allá para acá. El camino zigzagueable está ahí. ¡Eso, Peco, eso, Peco! ¡Ya le alcanza! Se va, ya, ya, sale la pecosa. ¡Campana y campana! Vienen avanzando, le meten más velocidad, rápido pasando. Son ellas las que definen, vienen en camino. Otra pelota que viene ahí. Rápido se mete. Pasa Nati. Pasa aquí Shalom. ¡Es la última! Solo es el camino. Quien lo haga más rápido gana. La campana está esperando. ¡Vamos, Shalom! ¡Nati, Shalom! ¡Nati, Shalom! ¡Nati, Shalom! ¡Eso! ¡Nati! ¡Campana para Leones! ¡Bien, bien, bien, mis Leones! Bien, bien, chicos, bien, concentrados. Bien, chicas, bien, equipo. Vamos, 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 que sí se puede. ¡Wow! Duro, duro, duro. Con mucha velocidad, intensidad total para llegar a rematar. Y por supuesto, tocar la campana al final. Este es el super, super circuito de hoy en Guerreros Cobras versus Leones. Ay, 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 hay que secar por acá un poquito. Esto está muy mojado. Está muy mojado, sí. Está muy mojado. Ahí estamos intentando. Listo, vámonos. Bueno, preparadas las chicas. Vamos, Peco, toma posición. Preparadas. En 3, 2, 1. ¡Empieza! Ya se pasaron, haciendo el cruce, depende de ellas. Con buena velocidad y con DirecTV, la fiesta del fútbol nunca para. Cósate todos los partidos del fútbol profesional colombiano. Grita los goles de las mejores ligas del mundo y vive la emoción de la Copa Mundial de Qatar 2022. Compra tu plan de TV desde 69.900 pesos y de acuerdo al plan que elijas, disfruta hasta 6 meses de Win Sports sin costo adicional. Llama ya, numeral 332. Bien, bien, Lau, que sacó una ventaja. Aquí va Yaya. Vamos a sostener esa ventaja. Vamos, ya, ya, vamos. Bueno, vamos, ya se mete vamos, ya, ya vamos, primero. Tati. Viene ya, ya primero. Rápido avanzando. Tati que la persigue. Bueno, me alegra ver a Tati por lo menos jugando porque qué mal momento pasamos al inicio.
Bien, aquí. Bien, Tati, bien, allá. Bien, bien. Ya, cortaste ya, un poquito. Acá, tocando la campana aquí y allá. ¡Vamos! Vamos, Potro, vamos que se puede. Busque Winitor que sale tras él. Rápido, se va metiendo. ¡Ay, ay, ay! ¡Vamos, Kevin! ¡Ojo, porque con DirecTV la fiesta del fútbol nunca para! Cosas de todos los partidos del fútbol profesional colombiano. Grita los goles de las mejores ligas del mundo y vive la emoción de la Copa Mundial de Qatar 2022. Compra tu plan de TV de 69.900 pesos y de acuerdo al plan que elijas, disfruta hasta 6 meses de WinSport sin costo adicional. Llama ya numeral 332 con el punto y el dado para Leones. Eso, impresionante, chicos. 3 rondas. Ganamos, qué lindo. Bueno, bonito. Pantera y Wakanda ahí jugando al fútbol. Y el dado dice: pásasela al padrino, que yo también veo. 150 puntos. Ay. Ahí está. Para que llamen. Numeral 332. ¡Ay, no! Este supercircuito estuvo muy bueno. Cortico, pero muy bueno. Nos faltó más. Miren, aquí están. Vamos a ver. Oaxaca también fue futbolista. ¿O es claro, futbolista? Fue futbolista eso. Fue futbolista, como el hermano, ¿no? ¿Qué? ¿Usted también? A ver, hágale. ¿Qué? La pues mira, ¡uy, Peco! Uy. Bien. No jugamos tan bien, no, pero no nos perdemos ni un partido, ¿no, Oaxaca? Con DirecTV, obvio. Él lo tiene en el celular, siempre. Yo lo llevo también siempre conmigo y cuando llego a casa vuelvo y repito y me repito todos los partidos. Yo también fui futbolista, les ¿sí? vamos a ver. ¿Sí? Vamos a ver, por favor. A ver, Male. A ver. Se nota, claro. Sí, tremendo, tremendo. Ella pasaba los balones. Bueno, impresionante. Hey, bueno, se nos fue. Ay. Se nos fue y creo que recortamos algo, Cami, los Leones, puntaje final, por favor, el del día de hoy. Sumando esto queda... Leones 14.750, cobras 15.400 puntos. 650 puntos de diferencia. Estamos alguito. Buen día, muchachos. Bueno, buen día, seguimos buen día. Arriba. Muy importante para nosotros que hoy martes sigamos arriba. Espero que así sea toda la semana. Gracias a ustedes por estar conectados. Nos vemos mañana. Quédense con Noticentro y con toda la programación del Canal 1, que está buenísima. Claro que a sí. las 10 de la noche, el poder del amor. ¡Besos! Y el poder del amor a las 10 para ver al peluche, caballero, a las colombianas. A Daniela, a Melissa, Daniela, les está ajá. yendo muy bien, ¿no? Ay, además, hay que vérselo porque ya el domingo hay otro eliminado. No. Ey, nosotros no podemos ver balón, sí, o que se nos nota. Vean, vamos. Ahí está. Oigan, gracias a todos por su compañía. ¡Feliz chao. Noche! Chao, mañana. ¡Besos, chao!